Si es que venimos en convenio. ¿Ya no me ponen el nombre de la empresa completo, por favor? ¿Esto cobra? Sí. ¿Y
Pero ¿por qué usted debería de escribir eso? Estamos reunidos para llevar a cabo la apertura de la licitación pública nacional LO-009-1977-1973-2019. Porque voy a leer el protocolo de actuación del presente acto. En la ciudad de Durango, Durango, siendo las 19 horas del día 7 de noviembre de 2019, se reunió en la sala de juntas de la Dirección General del Centro ASCT Durango, ubicada en calle Río Papaloapa, número 222, fraccionamiento Valle Alegre, código postal 34110. Preside el acto el ingeniero Ricardo Manuel García Balán, subdirector de obras del Centro ASCT Durango. Un servidor. Interviene el ingeniero Francisco. Llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones en relación a la licitación pública nacional número LO-009-1977-1973.
que los servidores públicos con el contacto con particulares deben observar el presente y que este puede ser consultado en la sección de despedida de la función pública que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional a través de la liga www.gob.mx/ccp. Asimismo, los servidores públicos deberán informar a los particulares la fecha y publicación de ese protocolo en el diario oficial de la operación, como se señaló bien arriba. Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención del conflicto de intereses, en los procedimientos de contratación de obra pública, las comunicaciones serán grabadas en las reuniones, visitas de actos públicos y grabados, mismos que formarán parte del expediente de la contratación de que se trata. Por lo que creo que les informa que en este momento estamos siendo videograbados. Inciso C, que tienen derecho a presentar queja o denuncia ante el órgano interno de control correspondiente o el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos. Se les informa a los participantes que una vez iniciado el acto público no se permitirá el acceso a ninguna otra persona al servidor público ajeno al acto. Los servidores públicos deberán adoptar medidas para proteger los datos personales de los particulares, asegurar y señalar cuál es el propósito recabado y solicitar su consentimiento de manera expresa por escrito o cualquier medio de notificación para el caso de que las personas accedan a dichos datos. Lo mismo más nosotros que tratar, se lleva a cabo la presentación y apertura de proposiciones, siendo las 19 horas del mismo día de su inicio, firmando el martes y al alcalde quien se haya intervenido. Presenta la cédula de identificación fiscal.
Una pregunta para los casos de fotografía de la Junta de Representantes Legal. Que si está inscrita en la Cámara Militar de la Industria de la Administración, por lo cual se encuentra completa la información o la documentación distinta o legal de la empresa Arcosiva SRCB. Mata Consultora del Norte, su documentación distinta está completa. Paimex y el revertimiento SRCB está completo. Grupo aprobado por la empresa de estructura a través de Salud, SRCB y Bitumen en concreto está completo y incluye en el convenio privado. La propuesta técnica y económica dice con el documento que dice conocer el sitio de gestión de los trabajos, el documento que nos cita la descripción conceptual de para la ejecución de los trabajos, organizar el currículum, eso es lo que se llama técnico para servicio visitante. Dice que no contratará excepto trabajadores. Cálculo del factor de salario real, costo horario,
indirectos, financiamiento, utilidad, gastos materiales, programa de ejecución general de los trabajos, los programas de mano de obra, maquinaria, materiales y de personal técnico de seguridad de servicios. El que no tiene personal discapacitado y presenta una relación de contratos elevados que son similares cumplidos y evidencia de documental. La documentación entregada por la convocante para la formulación de la respuesta nos la devuelve firmada y un tiempo que la contiene. Presenta también su escrito de confidencialidad y su propuesta en Word y en Excel y los cargos contigo. La propuesta presentada por Alto Siva UCSB se encuentra completa en el principio y se puede pedir para su comisión de calidad. Es más, la conductora del norte se ha derecho de decir para la supervisión de tareas. La propuesta de calidad y de revisión está completa y se puede seguir sin no ser contratada. Y que se ponga por esta pregunta para participar la revisión detallada. Cumple el principio de la presentación de cinta o legal de los dientes para la testa y de la ley. Cumple la documentación distinta de Orange por su diseño. Está completa su observación y la presentación de la documentación distinta del grupo formado por las empresas PRS Construcciones y APEX Ingenieros. Hablando con los documentos técnicos y económicos, el señor escrito bajo la frente de ciudad que conoce el principio de gestión de los trabajos, es un documento de la genotica, la decisión de la organización conceptual, organigrama y currículum de los profesionales técnicos al servicio de distancia, una relación de contratos de trabajo similares.
copias de los documentos originales. Dice que declaraciones fiscales para la situación contable y fiscal de la relación de material y equipo de producción.
Muy bien, mientras se cobra la firma del acta, vamos a darle por la misma, si esta acta de constitución y apertura de funciones que se formula conforme a lo que establece el artículo 37 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en adelante la ley y el artículo 62 del reglamento correspondiente a la legislación pública número nacional número 7200-1987 y S33-2019 relativa a conservación pública en el trabajo de ley de técnica número 5.18.1 más 900 más 3 ceros del tramo con el palacio de la Unión y la carretera Durango del Estado de Durango. En la ciudad de Durango, Durango, siendo la 19 hora del día 7 de noviembre de 2019, de contrato de expuesto en la ley, en su artículo 36, 37, 39, en los municipios aplicables, el número de la tarde de punto del sexto de Durango, cita en la ley de evaporado número 122, que en esta ciudad capital, las personas morales y figuras son los firmados de petición y firma, figuran al final de esta acta. Decide el acto del CEN que viene de cargo de Manuel García Balán, subdirector de obras de centro de Durango, actual de la Universidad de la Secretaría de Comunicación y Transportes, y en los centros de director general del centro de Sistema de Durango, facultad de la Secretaría de Comunicación, de conformidad con el oficio número 973.0.0.118 de Manuel de Mundo Ciudad, de fecha 31 de octubre de 2019, en el caso de la Policía de Comunicación de Vía, operación 23-43-44-49-50 en el año anterior, de la Secretaría de Comunicación y Transportes, invitada a la Dirección de la Federación, el 17 de agosto de 2016, así como la solicitud de unidad de vuelta, y realizada en relación directa con el unidad 5.4.6 de la Política de Básico y Movimiento, para la contratación de obras públicas y servicios relacionados con la Secretaría de Comunicación y Transportes, de fecha 14 de noviembre de 2016. Y además, disposiciones legales y básicas por el miembro de la Secretaría de la Función Pública de Orden Interno de Control en esta Secretaría. Acto seguido, se procede a pasar esta licencia de los servicios de trabajo que contiene las instituciones técnicas, económicas y de función distinta que presenta la Universidad. Se llevó a cabo además la apertura de sobres que contiene las instituciones, así como la instrucción distinta de la misma, procediendo a prestar los mandatos que están solicitados por la autoridad de la convocatoria y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme lo establece el artículo 37, sección segunda de la ley, y lo previsto en la base segunda, sección primera, sección cuarta de la convocatoria de esta administración, los asistentes que escuchan el acto dirigido al CEA, al CEA arquitecto Aarón Silva Barragán, representante de la empresa Arco Silva SSB, para que el fondo conjunto de los servidores públicos que reciben el acto, publique el catálogo de conceptos, forma de estas posiciones con más presencia. Para el efecto de dejar constancia de los documentos integrados por parte de los instantes de los títulos solicitados en la convocatoria a esta administración, así como los documentos de usar de forma constitutiva de este acto por parte de los instantes, se elabora la relación administrativa de la documentación presentada por cada instante en formato RCDP, el cual se entrega una copia a cada instante de este acto, lo anterior, como lo establece el artículo 61, relaciones finales que busca el reglamento de la ley. A continuación, se indica el nombre y importe de las instituciones solicitadas para su paso. Arco Silva, con un importe de su proporción incluido en IVA de 1.648.854.77 pesos. Marca Constructora del Norte, con 1.447.579.53 pesos. Pavimentos y revestimientos, con 1.495.482.97 pesos. Grupo formado para las empresas de infraestructura de Comercio Salud, Insumen y Concreto, con 1.913.709.75 centavos. Escalatex, con 1.532.529 pesos. Orrante Construye, 1.478.465 pesos. Grupo formado para las empresas PRS, Construcciones y APEX, y Pedimientos PMX, con 1.661.682 pesos con 49 centavos. A efecto de que esta Secretaría de Comunicación y Transporte se condiciona a realizar el contenido de las comisiones recibidas para participar para el 29 de febrero del día 25 de noviembre.
¡Es el licenciado!